queremos ser protagonistas de la historia, ser el personaje principal. Mas solo Jesucristo lo merece, y le pese a quien le pese, y eso nunca va a cambiar. Muchos queremos ser protagonistas de la historia, ser el personaje principal. Mas solo Jesucristo lo merece, le pese a quien le pese, y eso nunca va a cambiar. Muchos queremos la gloria, pero no el peso del llamado. Muchos queremos estar arriba sin precio pagado. Muchos queremos para el futuro dejar legado, mas seguimos siendo esclavos de recuerdos del pasado. Muchos queremos tarimas, púlpitos, ser admirados. Queremos predicar, pero no limpiar los baños. Muchos queremos ir a las naciones, cantar canciones, para que nos miren, que nos alaben y admiren. La palabra lo dice, el que se exalte será humillado, pero el que se humilla y en lo secreto en público ser exaltado. Muchos queremos dinero y mover masas de gente. Muchos queremos en escenario estar presentes. Mas solo Jesús, que murió en la cruz, merece la gloria. Mas solo Jesús, porque Él es la luz y marcó la historia. Solo Jesús, de quien por su llaga fuimos sanados. Jesús, por quien del pecado somos justificados. Se necesita de hambre para querer comer la victoria. Necesitas derrotas para apreciar cuando venga la gloria. Se necesitan fallos y ensayos para hacerlo bien. No equivocarse es como un haber nacido. Y tú dime quién, mi hermano, quién. No se ha equivocado, quién no ha fallado, quién. Nunca ha sido esclavo del pecado, quién. En la vida jamás ha errado. Que tire la primera piedra el que se haya mentido. El que en esta vida perfectamente haya vivido. Porque solo Dios, solo Jesús, quien trajo la luz, puede volverte perfecto a pesar de cualquiera de tus pecados. Pues esos fueron ya clavados en la cruz del Calvario. Tus yugos fueron reventados. Tú puedes ser libre, salvo por gracia y no por obras. Tú puedes ser salvo, aunque hayas estado en el valle de sombras. Perfecto en el aspecto de que es por gracia, y no en el supuesto perfecto aspecto en tu propia justicia. Porque tus pensamientos no son sus pensamientos, porque nuestros planes no son sus planes. Planes perfectos son algo que no podemos entender. Solo te invito a confiar y a esperar en Él. Muchos queremos ser protagonistas de la historia, ser el personaje principal. Mas solo Jesucristo lo merece, y le pese a quien le pese, y eso nunca va a cambiar. Muchos queremos ser protagonistas de la historia, ser el personaje principal. Mas solo Jesucristo lo merece, le pese a quien le pese, y eso nunca va a cambiar. Soy cristiano porque soy débil, no porque sea fuerte. Porque Cristo es dueño de mi corazón, mi alma y mi mente. Porque entre la corriente me estaba hundiendo, pero Dios me rescató y ahora yo le estoy sirviendo. Un hombre imperfecto, lleno de defectos, que pocas veces en su vida ha estado en lo correcto. No soy el mejor, ni mis rimas las mejores, pero estando con Jesús somos más que vencedores. Somos muchos corazones con una sola misión: vivir el evangelio y plasmarlo en cada canción, llevando amor y esperanza a toda la gente, consciente que la cruz es suficiente para romper cadenas y darte libertad, para cambiar tu rumbo y darte nueva identidad, para llenarte de amor y de fortaleza, para confiar en que Jehová cumple su promesa, para darte fe en lo que no se ve a simple vista, y ser consciente que soy extra y no protagonista. Jesús, la única salida a una nueva vida. Un gran propósito de vida es lo que Dios nos ha entregado. Mensaje que nos deja anonadados, que no es Charlie ni Collins, es Cristo por todos lados. Yeah. Muchos queremos ser protagonistas de la historia, ser el personaje principal. Mas solo Jesucristo lo merece, y le pese a quien le pese, y eso nunca va a cambiar. Muchos queremos ser protagonistas de la historia, ser el personaje principal. Mas solo Jesucristo lo merece, y le pese a quien le pese, y eso nunca va a cambiar. Tenemos el privilegio de formar parte de una bella historia, la historia de la redención del mundo, donde el protagonista se llama Jesús de Nazaret, y nosotros solo somos de reparto. Yeah, Pirata Studio, Charlie Medina en el micrófono, el Eric Collins. Espérate, espérate. Pero se trata de Jesús.